ya estoy llegando. ¿Ya estás listo? Hola, Lu. Sí, ya estoy aquí, ya estoy listo. Okay, ¿dónde me siento? Hola, Steve. Oye, hola, estaba un poquito nerviosa, pero igual, gracias por aceptarme la invitación de venir en Transmicalé. Necesitamos nuevas experiencias. No, Lu, antes gracias a vos, porque además me han comentado que desde el Mirador del Paraíso se puede ver la ciudad desde todos sus ángulos. Qué gusto, amigos de Bienestar Familiar TV, que nos estén acompañando en un capítulo más. Bueno, y para todos los que se están preguntando qué vamos a ver el día de hoy en Bienestar Familiar TV... No, espera. Lu, ¿les vas a dar la bienvenida así, sin una pista, sin una intriga? No. Bueno, está bien. Entonces, iniciemos con dos simples preguntas para ver que vayan como viendo qué vamos perfecto. A hablar. Entonces, ¿de dónde vienes y dónde vives? Gran pregunta, Lu. Bueno, yo soy 100% caleño, valluno, vallecaucano, como vos le querás decir. Pero vivo en Bogotá, que hace más o menos unos 5 o 6 añitos, y la verdad, me ha encantado muchísimo vivir en Bogotá porque me ha servido para crecimiento personal, laboral, y mi corazón siempre está en Cali, obviamente. Bueno, yo pues vivo y nací en Bogotá hace 16 años, y bueno, tengo familia costeña y boyacense. ¿Ya más o menos van viendo por dónde va todo esto? Creo que no, pero bueno, para puntualizar más, vamos a hablar de migración, o migrantes, mejor dicho. Bueno, ¿tú qué te consideras? ¿Migrante o inmigrante? Los dos términos aplican. Bueno, pues yo considero que todos, de una u otra manera, todos, absolutamente todos, somos hijos de migrantes o somos migrantes. Bueno, de hecho, les tengo un datazo. ¿Sabían que la ONU y la OINC definen una persona migrante o inmigrante cuando se traslada de su lugar de residencia? No solo eso, también no importa si es permanente o si es temporal, dentro o fuera de su país. Llegué porque fue un error de amenaza y pues tuve mi motivo de estar acá en Bogotá. ¿Por qué emigré? Sí, la situación que se está viviendo en Venezuela, ya realmente era insostenible la situación. Por el conflicto armado tuvimos muchas violencias en nuestro territorio. Definitivamente lo que más puedo extrañar es mi familia, mi mamá, mi papá. Mis hermanos. Yo me sentí muy duro, como no tenía trabajo, cómo puedo vivir con bienestar de mis hijos, de sostenibilidad. Eso fue muy gran, difícil. Cuando llegamos acá dentro de la ciudad, es un otro mundo para nuestra población, porque la ciudad nos deja conocer muchas cosas de lo que nosotros no conocíamos en el territorio. Uno da triste por ver árboles, agua, en unos charquitos de bañar. Desde la niñez, uno estuve allá de infancia. Extraño mi gente, extraño el hablar, el bailar, extraño el olor por la mañana en Caracas, donde he vivido durante muchos años. El territorio fue nuestra vida, el territorio donde nos enseñó a tener nuestras medicinas propias, donde nos enseñaron a vivir en paz. Pues la verdad sí, no miran la parte social de que la comunidad no habla en el español, que la comunidad no tiene un trabajo estable para vivir, entonces como que esa parte no lo miran, sino que juzgan. Me discriminaban por tener mi color de piel, por no hablar, porque para nosotros el español es la segunda lengua. Mi sueño es sacar adelante a mi población. No, Lu, es que definitivamente emigrar es una acción que requiere mucho, pero mucho coraje. Y hay personas que no les asienta para nada, nada bien. Por ejemplo, en mi caso, Lu, cuando yo me vine de Cali a vivir a Bogotá, que ya hace un tiempito, pues dejar toda mi cultura me costó bastante y acoplarme más a la de Bogotá. Claro que sí, y no solamente a las personas, las instituciones también siempre están dispuestas al cambio. Te tengo un súper ejemplo. Digamos, en Cúcuta hay un CDI, ¿sí sabes qué es? ¿Estás hablando de un centro de desarrollo infantil?
Sí, 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 ese mismo. Se llama Mi Vecino Protector y no te imaginas el trabajo que están haciendo. Sí, bueno, pues veámoslo todo, ¿no? Sí. Acompáñenos y veámoslo todo. Oye, llegamos a un museo, Museo de la Ciudad Autoconstruida. Vamos. Hola, somos las agentes educativas Nancy Pinto y Sandra Melgarejo. Bienvenidos al CDI Mi Vecino Protector en el municipio de Villa Rosario, norte de Santander. Acompáñenos a conocer. Este es el CDI Mi Vecino Protector, el cual tiene una particularidad que trabaja en dos jornadas. Atendemos en la jornada de la mañana 180 beneficiarios y en la jornada de la tarde prestamos la atención a 120 niños y niñas de población migrante. En este lugar atendemos hijos de familias migrantes que se desempeñan en labores como carreteros, vendedores ambulantes y que deben salir diariamente a buscar el sustento. Soy madre soltera y de 6 niños. Yo vendo pepitos, chupetas, reciclo. Me especializo en construcción y herrería. Mi beneficio fue ese apoyo de yo poder tener mis babies aquí y yo poder desenvolverme un poquito más en el trabajo porque yo me lo cargaba para allá y para acá. Cuando llegamos, llegamos a un momento de mucho, mucho, mucho estrés porque no teníamos ni cómo darle alimentación a las niñas en ese momento. Agradecida con mi vecino protector por el apoyo, cómo los tratan, cómo los atienden, la paciencia que les tienen, el amor que les dan, la atención. Están muy atentos que a la vacuna, al desarrollo y crecimiento, cuestión de los dientes, que por qué no vino. Acá la atención es de primera, es una sede que está pero impecable en todo sentido. Atención, cuidado, desarrollo de los niños. En estas dos aulas educativas podemos encontrar niños entre los 2 y 3 años y niños desde los 6 meses hasta un año de edad. En este momento se encuentran realizando actividades de arte con el cual se estimula la parte de expresión, la parte de motricidad fina, desarrolla la concentración en los niños y las niñas. En este momento están realizando una actividad sensorial para estimular la parte del tacto y asimismo, como ustedes lo pueden observar, su concentración y su atención. Continuamos acá por el espacio del comedor, donde encontramos el grupo de bebés de 1 a 2 años. Nuestra labor y nuestro trabajo es como cuidar, velar por los niños, por sus derechos y estar pues como al tanto de cada una de las cosas que se presentan dentro del CDI. Tenemos esa libertad de poder trabajar tranquilamente sin una preocupación de que el niño está esto, el niño está aquello, ya sabemos que están con personas confiables. Hoy en día, cuando me dice mi vecino protector, yo pienso ya de una vez en tranquilidad y seguridad. Museo de la Ciudad Autoconstruida, vamos. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Bienvenidos. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Este Gracias. Es un museo dedicado a las comunidades del borde sur de la ciudad, a sus memorias, sus resistencias y sus luchas. En este primer espacio van a encontrar algunas historias que nos permiten entender por qué todas las comunidades han tenido que llegar a esta parte de la ciudad, poblaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas. Y bueno, este primer espacio cuenta esas historias, cuenta esas narrativas, así que quedan en su casa y sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Oye, me encantó todo esto, Lu. Sí, super. Además que es muy, muy importante que sepamos que nuestro mapa no está dividido y no somos contrarios. Obviamente que no, Lu. Es más, ponte a pensar en lo que yo siempre pienso. ¿Qué nos hace diferente? Absolutamente nada. Es que las fronteras solamente son imaginarias. Esto es Así Vamos. Es importante que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenga presencia en el municipio de Necoclí, dado lo complejo de la atención a población migrante. Hemos atendido hasta la fecha 108 peticiones, de las cuales 60 han sido solicitudes de restablecimiento de derechos. Hemos hecho articulaciones con organizaciones internacionales y de cooperación para lograr el restablecimiento de derechos.
Los profesionales de migración que se encuentran en el muelle, si identifican una situación de la cual nosotros debemos de participar, nos hacen la respectiva remisión y nosotros con el usuario damos trámite y informamos a migración si es posible o no que la persona que va de tránsito continúe. Desde la Regional Norte de Santander, en materia de prevención se ha creado la estrategia ERAM, es un equipo de respuesta de atención a migrantes. Inician las rutas de protección de restablecimiento de derechos con las diferentes autoridades administrativas y además de eso hacen el acompañamiento psicológico necesario a los niños, niñas y adolescentes migrantes. En la parte de prevención también manejamos los equipos de unidades móviles que vienen acompañando también a los migrantes y están los diferentes defensores de familia de atención las 24 horas cuando se presenten casos de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. Además de eso también existen dos centros de desarrollo infantil creados exclusivamente para la atención de migrantes, uno ubicado en el municipio de Villa de Rosario y el otro ubicado en Cúcuta. Hey Steve, ¿sabes algo? Me puse a pensar. ¡Ay! ¿Ahora en qué estarás pensando? Soltá, contá. Bueno, me puse a pensar que las cosas que nos gustan vienen de otros lugares. Un gran ejemplo. ¿Te gusta el fútbol? ¿Nos gusta el fútbol? ¡Me encanta, Lu! Lo crearon los ingleses. ¡Ay! Ya sé por dónde vas. Te sigo. A ver, la pasta la popularizaron los italianos. ¡Claro que sí! ¿Les gusta el envuelto? ¿Te gusta el envuelto? ¡Obviamente! Y con chocolate sabe mucho más rico. Esta la popularizaron los indígenas. ¡Claro que sí! ¿Sabes? Por eso es muy importante. Lo único es que te imaginas, o bueno, se imaginan vivir en un mundo donde las cosas que se crearon en ese lugar se queden ahí para siempre. No me imagino vivir en un mundo así. ¿Tú te imaginas lo aburrido que sería que solamente lo local fuera lo conocido? Obviamente no. Totalmente. Por eso es muy, pero muy importante hacer lo desconocido conocido. Obviamente, es que yo siempre digo algo, ¿por qué cerrarle la oportunidad a una persona que viene de otra parte? ¿O por qué cerrarnos nosotros mismos la oportunidad de conocer muchas más cosas? Y bueno, entonces, ahora vamos a ver un súper video en el cual nos contarán cómo recibir a alguien de otro lugar. Pienso que debemos tratar a los inmigrantes de la misma manera que todos tenemos derecho pues, de ser respetados con amabilidad. No maltratarlos, no, porque son personas iguales que nosotras, seres vivos, y ellos sienten lo que uno le hace. Si en estos momentos ellos están pasando por una necesidad, creo que nosotros también podemos en algún momento tener la misma necesidad. Y hay que tratarlos bien. Se debe tratar bien, como las demás personas. Hay que tratarlos con respeto, porque ellos también tienen derechos, como nosotros también tenemos. Por ejemplo, en mi casa pasan y nosotros les brindamos comida, agua. Igual yo, por ejemplo, aquí trabajo en un almacén. Sí, se trata con mucho respeto, con mucha amabilidad. Darle comida, dar a saludarlo, hacer amigos y jugar. Yo hablé con un chino y su trato fue bien, aunque no le entendía mucho, pero me gustó cómo me trató y cómo yo lo traté a él. Bueno, ante todo tenemos que apoyarlos porque sabemos que están pasando un proceso duro porque donde ellos están no encuentran ya trabajo y eso. Entonces, como nosotros acá lo tenemos que recibir con amor, y brindarles todo el apoyo posible para que se puedan sentir orgullosos de nuestro país Necoclí. Oye, Lu, estaba viendo una super historia por allá, te la perdiste. Yo también estaba viendo una super historia, pero bueno, ¿sabes qué? Me puse a pensar, si yo llegara a un lugar y no conociera a nadie, me encantaría que me sonrieran, me saludaran, me preguntaran, hey, ¿estás perdida? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo! Obviamente, y es que a todos nos haría falta de una u otra manera, porque los que dejamos nuestra ciudad o nuestro país en busca de mejores oportunidades para el futuro, para progresar, para mejorar, eso nos hace mucha, mucha falta.
Claro que sí. ¿Sabes? Me acabas de acordar de una maravillosa historia. La señora se llama Flor Abril. Es una madre, es venezolana. Ella cuando vino a Colombia no tenía mucho. Era una recicladora. Pero, ¿sabes qué? Se ganó una beca, wow. Se graduó y ahora está trabajando con el Bienestar Familiar. Oye, súper, veámosla, ¿no? Claro que sí. Pero yo creo que eso sería una muy buena nota para nuestra sesión Grandes Historias. Vamos a sentarnos para tomar agüita. Vamos en orden a tomar agüita. Yo era vendedora ambulante, fui por un momento recicladora, vendía dulce, vendía helado, por momentos vendía agua panela. Eso fue durante el momento de la pandemia, por el cierre de fronteras. La facilidad que había ahí para trabajar se cerró y me tocó entrar a las trochas para poder subsistir. En las trochas trabajé vendiendo agua, limonada, dulces, chocolates, muchas cosas que se podían en ese momento, pero eran momentos riesgosos porque es una zona peligrosa. En cualquier momento se podía presentar algún problemas entre los que mandan ahí, le prohibían a veces vender ahí por los niños. Entonces siempre fue algo difícil para mí. Una vez que me informaron y llegué hasta acá y me accedieron a la oportunidad de que a mi niño le dieran una oportunidad para ingresar, garantizándole sus tres alimentos, la cual en esos momentos no contaba. Tuvieron como una selección de padres de familia, hicieron una encuesta, hicieron un proceso en el cual yo fui elegida. Un proceso que me duró un año para poder obtener ese título y actualmente me dieron una oportunidad de trabajo. Y de verdad estoy agradecida porque fue un gran apoyo, porque me cambiaron mi vida. Las tareas que yo realizo es realizar actividades pedagógicas, proceso de alimentación, garantizando que los niños consuman sus alimentos completos, proceso de baño, aseo personal, momentos de actualización de documentación, de que los niños estén vigentes, en los procesos de vacuna, crecimiento y desarrollo. De verdad que es algo fuerte salir a trabajar con un niño abajo del sol, del agua, y no contar con un apoyo así es demasiado difícil porque yo lo viví con mis dos hijos. Y de verdad que yo opino, siento que esto es un centro que es de gran importancia. Y más para esta zona, que es donde hay más personas migrantes y que son de bajos recursos. De verdad estoy agradecida con Bienestar Familiar por esta oportunidad que me ha dado para el cambio de mi vida. Encuentra tu grandeza. Lu, es que definitivamente todos los que hemos tenido que salir de nuestro lugar de residencia o zona de confort, como algunos le llaman, sabemos y tenemos presente que siempre van a haber adversidades. Pero, ¿qué importa cuando los límites son mentales y las ganas son todo? Bueno, sí, pero es que es muy diferente las ganas que tiene un adulto a un niño, una niña, un adolescente, hasta una mujer embarazada. Sí, y me parece muy bien lo que dices y me parece súper importante que las familias siempre estén unidas. Pero tengamos presente algo, ¿por qué los adultos tienen que exponer a los niños? A un niño jamás se le puede exponer a ningún tipo de riesgo. Tengamos presente que los niños están vulnerables a cualquier tipo de situación, violencia física, explotación infantil o violencia sexual e infinidad. Hay que tener cuidado con eso. Claro que sí, y sé que hay veces que parece que no hay opción, pero sí la hay. Pueden informarse sobre todo, sobre si hay riesgos, si hay un mal clima o si cualquier cosa está pasando para su viaje. Bueno, y ahorita que hablas de eso, yo hice un video que quiero que lo veamos. ¡El fútbol nos une! Mi nombre es Beatriz Silva y soy de Barinas, Venezuela. Hola, mi nombre es Paola Montilla, soy de Lara, Venezuela. Hola, mi nombre es Javier Alfonso. Hola, mi nombre es John Jaime Vergara. Y somos de Cartagena de India. Hola, mi nombre es Heidi Garzón. Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Garzón. Y somos de Soacha, Cundinamarca.
Bueno, acá en Quiero Verte Sonreír, en la Comuna 3 del barrio La María, en Soacha, llevamos 8 meses de trabajo con estos chicos y ha sido muy hermoso ver cómo el deporte cambia mentes y cambia vidas. Fútbol más yoga más relajación ha sido una herramienta maravillosa para ellos. Bueno, vamos, chicos. Listo, vamos. Vamos donde el profe. Yo siento que estos meses de trabajo, donde hemos tenido estas 3 herramientas, el deporte, el autocuidado y la sana diversión, ha transformado a los chicos en darse cuenta que hay formas sanas y divertidas de crear unos nuevos vínculos, una nueva comunidad, de crear un nuevo ecosistema en su realidad allá en el barrio. Veo niños felices, veo niños sonrientes, veo niños que se la llevan mejor entre compañeros, veo chicos también que cada vez es más fácil relacionarse de una forma amistosa y sana con otras personas, con adultos, y eso ha sido muy gratificante ver el beneficio que ha tenido esta práctica. ¿Sabes qué he escuchado? ¿Qué? Todo el mundo tiene la idea errónea que cuando un migrante viene a Colombia, le quita las oportunidades laborales, estudiantiles, de cualquier tipo. También acaban los recursos del país. Pero por favor, obviamente no. Todas las personas, absolutamente todas, aportamos de una manera u otra. Pero para eso tenemos un experto en ICBF que nos va a ayudar con esto. En esta sesión que se llama Esto es Mito. El proceso migratorio en Colombia ha estado enmarcado en grandes desafíos y retos, no solo para quienes tienen la tarea de ofrecer herramientas de integración, que somos nosotros como institucionalidad, sino para quienes llegan en busca de oportunidades. Colombia ha sido líder en la acogida de población migrante y sigue avanzando en la construcción de políticas que garanticen la inclusión social y laboral en un enfoque de derechos humanos y solidaridad. La llegada de trabajadores venezolanos no ha tenido un impacto significativo en los salarios promedios, indistintamente de si se trata del sector formal e informal. De igual manera, no ha tenido repercusiones en la contratación de trabajadores nativos, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto indica que no es cierto que la población migrante afecte de manera negativa el mercado laboral. De hecho, en el caso colombiano, según datos de FD Desarrollo, cuando se formaliza la integración socioeconómica de los migrantes con un porcentaje superior al 50%, la productividad incrementa entre un 0.4% y 1.2%. Por otro lado, hemos suscrito acuerdos que buscan agilizar los procesos de reunificación familiar, con el fin de asegurar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes migrantes, en caso de no estar acompañados por un representante legal en el territorio nacional, logren acceder y se les garantice sus derechos. ¿Viste, Lu? ¿Preparadísima para ese momento? Claro que sí, nací preparada. ¡Esto es Mito! Ahora podemos ver cómo algunas creencias erróneas nos llevan a alejarnos un poquito de la realidad y también perder nuevas amistades que pueden ser caleños, cucuteños, caqueteños, costeños, mexicanos, argentinos, venezolanos, brasileros, asiáticos, europeos, mejor dicho, de todas partes del mundo. Pero Lu, no solamente eso, sino que todos tenemos un antepasado o tenemos un pasado que vino de otra parte. Pero sabes, lo riesgoso realmente no es eso, sino todo lo que tuvieron que recorrer en ese viaje para llegar hasta donde llegaron y se radicaron. Claro que sí, es súper riesgoso y más que todo que pueden caer en una red de prostitución. Recuerden que nadie puede ni debe tocar su cuerpo sin tu consentimiento. Además, es muy importante que si estás pasando esta situación, debes reportarlo para que no vuelva a pasar. Lu, y sabes algo muy, pero muy importante, y es que para evitar ese tipo de situaciones tenemos que empezar a reforzar el amor propio en nosotros mismos, a creer y respetar a los demás. Claro que sí, y podemos contagiar a todo el mundo con esto, a compañeros de trabajo y de estudio. Pero no solamente a ellos, sino a todo el parche y crear conciencia. Claro que sí. Oye, Lu, me está sonando la alarma. ¿Y eso? Ay, se me habían olvidado mis clases de salsa. Como dice la canción, todo tiene su final. ¿Sabías que este género se originó en Cuba?
No, la verdad no tenía ni idea, pero me parece perfecto para terminar el programa y para darle a los televidentes una información muy importante sobre cómo en este país niños, niñas y adolescentes pueden solicitar ayuda. A la línea 141 del ICBF, que está habilitada a las 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, nos vemos dentro de 8 días en el mismo canal, a la misma hora, porque somos la familia Bienestar Familiar TV.